The Bible Institute here at Paradise Bound is just an amazing gift of God. It has created a movement of God's Word in that pastors come and they are spreading exponentially God's Word to their different villages and towns and other churches around Guatemala. Mi nombre es Luis. Vengo de San Martín, Jilotepeques. Trabajo de la agricultura, sembrando café, esquiles, banano, maíz y lo que la tierra da. El motivo de venir al Instituto Timoteo es para preparar, capacitarme y aprender más las cosas de Dios. Una de las partes más desafiantes para los estudiantes es a veces el recurso económico. Conocemos un hermano que normalmente camina hora y media para salir de su comunidad, ya toma el bus y ya puede venirse a este lugar, pero la mayoría les toca caminar y pues vienen pues en el transporte público. Algo que marca mucho la diferencia en este seminario a otros es que no tiene ningún costo. Únicamente el esfuerzo que ellos hacen por venir a este lugar. El instituto está cambiando mi vida y la vida de mucha gente. En primer lugar, mi familia. En segundo lugar, los amigos. Yo nunca había pensado en hacer discipulado, en enseñar la Biblia, en predicar. Pero después de que tomé las clases de Timoteo, me di cuenta que si yo pude aprenderlo, yo quería que muchas personas más lo aprendieran también. Entonces, ahora que ando con los pastores, pues uso mucho las técnicas de estudio que el Instituto Timoteo me enseñó. El Instituto Timoteo no es solo aquí, sino es trabajar también en su comunidad, en su iglesia, con su familia. Enseñarles lo que vienen a aprender aquí. Y gracias a Dios por los hermanos que son tan bondadosos y muy buenos, que nos han enseñado con mucha paciencia. Con lo que he aprendido, yo quiero regresar en mi comunidad a alcanzar aquellas almas con lo que he aprendido en el Instituto Timoteo. Y Dios les bendiga a todos aquellos hermanos que están en aquel lugar o donde sea, los colaboradores de este instituto, que siga bendiciendo sus vidas, sus trabajos, negocios y todo. Y hasta nosotros alcanzamos la gran bendición.